en este momento el trabajo que usted está realizando. Lo sé por compañeros de usted, por amigos míos allá en el Senado, sé que es una agenda muy apretada la que tiene y aún así le agradezco que haya aceptado platicar con nosotros. Soy yo la agradecida, porque llegar a mi estado, que además es un estado donde las distancias no son tan grandes, y estar en un medio libre, imparcial, que puede generar una opinión pública que el pueblo de Tlaxcala merece conocer, para mí es un honor estar en su programa. Gracias. Sí. Bueno, es una pregunta apropiada, pero también es una pregunta con respuesta que trataré de dar sencilla, porque los temas que votamos fueron técnicas, fueron leyes técnicas muy complejas. La primera tiene que ver con que el Tratado de Libre Comercio no es nuevo. El Tratado de Libre Comercio es un tratado que México ha renovado en otras condiciones, y eso es lo bueno. Lo primero, este acuerdo comercial, que además es el acuerdo comercial más importante del mundo por la cantidad de seres humanos que abarca. Estados Unidos, México son dos países con una población muy grande, territorios grandes. La implicación de este tratado, además, en el caso de la economía nacional, era necesario, era urgente atenderlo. Nosotros llegamos en este ya sexenio, cuando ya se habían hecho más del 60% de los acuerdos. Todavía lo que llegamos nosotros a negociar fue importante para el país, porque nos pone en un escenario internacional donde se generan condiciones de mayor igualdad, de mayor equilibrio, donde sí se están dando posibilidades de competencia internacional, y no como el Tratado de Libre Comercio que se suscribió anteriormente, que ponía prácticamente a nuestro país de rodillas. El mismo presidente lo dijo en su mensaje en Estados Unidos: hay un déficit. Nosotros estamos exportando, sí, pero importamos más. Entonces, ¿a quién le había dado más beneficios el tratado? Este tratado que nosotros ya hemos ratificado y que ya entró en vigor, además necesitaba leyes reglamentarias para que esos puntos finos, para que pudiera ejecutarse, funcionara en ese equilibrio que buscamos, pudiera ser realidad. Entonces tuvimos un periodo extraordinario después de analizar muchísimas propuestas que llegaron de la sociedad civil a través de un parlamento abierto virtual, porque hoy así las condiciones lo obligan, pero fueron reuniones que empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 11 de la noche, sábados y domingos. El ambiente legislativo, el trabajo legislativo es muy bonito, pero donde realmente se debate es en comisiones. El pleno prácticamente ya nada más es dar la formalidad legal a lo que se ha discutido con pasión, con conocimiento o a veces sin él, pero que en comisiones se da a través de todas las fuerzas políticas representadas, pero hoy con el sistema de parlamento abierto, donde todos los no legisladores, hablamos de la iniciativa privada, de los académicos, de las organizaciones civiles, tienen voz, y entonces podemos nosotros al final tener un dictamen que sea acorde a lo que el país necesita, no los grupos parlamentarios o los representados. Fueron 5 leyes reglamentarias. Estas 5 leyes fueron la Ley de Propiedad Industrial. Esta es una ley innovadora porque no solamente se trata de que las grandes empresas o las microempresas tengan activos en la infraestructura, en lo que pueden ofrecer al mercado, sino que también estos activos sean la innovación, lo que producen, el derecho que tienen a que lo que crean les dé un incentivo económico adicional. Y entonces lo que nosotros hemos hecho con esta Ley de Propiedad Industrial es darle ese plus a quienes están creando, a quienes están innovando en el aspecto industrial, y que va a impactar en la generación de empleos, en la mejora de generar desarrollo sin lastimar tanto al medio ambiente, generar riqueza sin violentar los derechos de los trabajadores. Entonces fue una ley que se discutió mucho y muy importante. Nunca van a quedar contentos todos, pero tratamos de además adaptarnos a los acuerdos internacionales, que limitan mucho esos acuerdos. Votamos también reformas a la Ley de Derechos de Autor.
Sobre todo porque en las plataformas digitales hay contenidos que pertenecen a alguien. O sea, quien al final de cuentas tiene una plataforma y lo divulga, muchas veces no crea los contenidos. Los contenidos alguien los hizo. Y muchas veces esos alguien terminan siendo nada beneficiados. No reciben un peso. Hay muchos autores de contenidos extraordinarios que viven en absoluta pobreza y sus obras están generando dinero. Entonces, creamos también, en relación a esto, modificaciones al Código Penal Federal en materia de grabación, sobre todo los cines, sin autorización de estas obras cinematográficas, porque pues nosotros vemos en la piratería, ¿no? ¿Cuántos sus obras están empezando a generar recursos en los cines cuando ya las obras están multiplicadas por millones en la calle sin que paguen nada? Entonces, también en esa materia legislamos en materia de una nueva ley que se tenía que adaptar, que estaba pendiente desde hace 30 años, que es una nueva ley de importaciones, exportaciones y aduanera. Interesantísima, la reciprocidad. Yo recibo lo que tú recibes. La calidad que tú me pides es la que tú me das. Entonces, eso fue un tema muy interesante. Y esta fue de la mano con una nueva ley muy importante, que es una ley que certifica la calidad. Es una ley específica para ese tema. Y firmamos además un acuerdo de medio ambiente, de respeto al medio ambiente. Hemos generado un paquete de leyes que genera un tratado de libre comercio que da certidumbre al que invierte, que le da certidumbre al país que está comercializando con países con desarrollo económico y tecnológico mayor y que le permite generar riqueza, que le permite generar empleos. Y México en estos momentos necesita de esas inversiones, porque la situación no solamente en nuestro país sino del mundo obliga a que si estos mercados van a seguir abriéndose, le generen a nuestro país también certidumbre, respeto a su soberanía y posibilidades de que quienes vienen hagan negocios y los hagan bien. El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, que así como ha sido aliado, también ha sido uno de los enemigos más acérrimos, incluso diría yo al nivel de Gerardo Fernández Noroña, que también está con la 4T, pero también ha dicho que nunca va a decirle sí. Sí, presidente, y esta ocasión Porfirio Muñoz Ledo, un hombre ampliamente reconocido en México, un hombre al que se le reconoce por lo que ha hecho en el Parlamento, pues se sintió orgulloso del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Incluso aquí le vas a enseñar aquí en la pantalla, porque esto me pareció sumamente halagador para el presidente. Dijo que él ha estado en la confección de varios discursos, pero que este, dice, cito textual, dice: puedo decir que es el discurso más completo y esclarecedor que he oído de un presidente de México en los Estados Unidos. Y bueno, ya dijo allí, como lo pusieron varios medios, el presidente se volvió a poner la cinta presidencial. ¿Usted coincide con esta visión que tiene Porfirio Muñoz Ledo, con ese simple discurso que dio Andrés Manuel López Obrador ante Donald Trump? Creo que todos los senadores, por lo menos los senadores que amamos a nuestro país, independientemente del grupo parlamentario en el cual representemos en este momento un partido político, nos sentimos orgullosos de escuchar la sensibilidad, el conocimiento de la historia, no solamente de México, sino de la historia de América, de un hombre que se presenta con dignidad, que no llega de rodillas, que le dice al presidente de Estados Unidos que le agradece y le reconoce que, a pesar de que pueden, porque las condiciones económicas y de sometimiento de nuestro país a Estados Unidos es histórica, no ha abusado y no le ha pedido nada que lastime la soberanía de nuestro país. Donde le dice además que hay agravios, que ahí están pendientes. O sea, sí, no hemos olvidado, pero en este momento yo vengo a ver al amigo de México. Esa es la posición de este presidente. No soy tu subordinado, no soy tu enemigo, soy el representante de un país que quiere tener contigo una relación digna, porque además lo que tenemos todavía que platicar no va a ser tan cómodo como el Tratado Libre Comercio.
Entonces, el discurso del licenciado Andrés Manuel, a todos, pues, estábamos atentos de lo que estaba pasando, porque había mucho ruido aquí en México. Vas a ir a hacer campaña política para un racista que ha tratado tan mal a los mexicanos. Primero no salgas, primero este país no sale, nuestro presidente no sale al mundo. Es un mal presidente, nos está dejando muy mal, y eran las críticas. Ahora que salía, no debes ir. ¿Por qué vas a ir? ¿Le vas a ir a levantar la campaña a Donald Trump? Entonces, todos los comentarios y el presidente mantener su calma y decir, tengo que ir porque la situación económica de mi país merece que este gobierno le dé certidumbre a los inversionistas. Tengo que ir porque Estados Unidos es mi vecino y hay muchos temas en común y no voy a darle la vuelta. Tengo que ir porque yo dije en campaña que la mejor política exterior era la interior. Y entonces yo vengo a este país a defender esa política interior, donde sé que estoy hablando con un país muy poderoso que debe reconocer que este país tiene derecho a defender su territorio, su riqueza, sus leyes, y que si no vamos a borrar la historia, nosotros tenemos la oportunidad de construir una distinta. Y hace referencia a momentos en donde México vivió difíciles circunstancias y Estados Unidos respetó nuestras decisiones. Entonces todos quedamos con una idea clara. Tenemos un presidente extraordinariamente brillante, inteligente, sabe a dónde está llevando el país. Ese discurso Andrés Manuel no solamente lo hizo tomar el poder por segunda vez, sino que lo hizo un estadista y un líder mundial. Créanmelo, yo lo veía en los ojos de Donald Trump. ¿Qué le da esta posibilidad a un presidente? Porque probablemente, pienso, infiero que es el hecho de haber llegado avasallando a esta presidencia, porque pues Felipe Calderón, pues, sabemos que fue una elección muy cuestionada, se habló de una elección de Estado, con Vicente Fox ni se diga, con Enrique Peña Nieto. ¿Será eso? ¿Será que él llegó con esa dignidad, con esa facultad de haber ganado con tan amplia diferencia? ¿O qué es lo que le da esta posibilidad de haber llegado y no entregarse en un discurso como lo han hecho otros presidentes? Indudablemente es la legitimidad que tiene un presidente que es electo democráticamente por su pueblo y que lo representa. Estados Unidos sabe todos los fraudes que han pasado en México, porque muchos de esos gobiernos ilegítimos se han sentado con él a probar cualquier cosa que le ha pedido y que ha necesitado. En cambio, el licenciado Andrés Manuel, desde el momento en el que toma el poder, ha tenido un discurso mesurado, no ha sido un discurso bravucón, no ha sido un discurso, así como el racismo en Estados Unidos exacerba a los blancos, pues hay muchos mexicanos que no quieren tampoco a los yanquis. En cambio, el discurso del licenciado Andrés Manuel siempre fue mesurado, lo cual le permite llegar con ese respeto de nunca me atacaste. Sé muy bien que tú estás en una sintonía distinta de entreguismo, pero nunca me ofendiste. Y luego llega el licenciado Andrés Manuel a Estados Unidos en un momento donde Donald Trump tiene serios problemas de identidad o de empatía con su pueblo, y por primera vez un presidente mexicano llega y salta de alegría y de gusto muchos mexicanos que viajaron horas para poder verlo unos segundos. Y entonces el fervor patriota de México creo que lo movió también. El ver a tantos mexicanos que llegaron a cantar el himno nacional con él, que llegaron a acompañarlo, a decirle no estás solo, eres mi presidente, eso nunca había pasado en Estados Unidos. Y que la contingencia sanitaria no permitió reuniones masivas, que el presidente les pidió también que no se movieran. Aún así, creo indudablemente que lo que el licenciado Andrés Manuel representa, y que lo mismo lo dijo en la cena, Donald Trump lo dijo, México tiene el mejor presidente. Y lo dice así, es un hombre duro, pero es un hombre con mucho amor a su patria. Y eso a cualquiera le dignifica. Entonces, ¿en qué escenario nos pone mientras dure el gobierno de Donald Trump? En una posibilidad de respeto. Hay temas que son duros, como los temas que están pendientes de la agenda migratoria. Hay otros temas como los de seguridad, hay otros temas como el del tráfico de armas,
pero yo estoy segura que el licenciado Andrés Manuel las va a discutir de frente y van a decir las cosas como son. Por eso se atrevió a decirle, a través de una carta diplomática, que nos expliquen al pueblo de México cómo fue el acuerdo, si lo hubo, legal o ilegal, cuando entraron todas las armas de este programa que se conoció como Rápido y Furioso, porque violentó la soberanía de nuestro país. Otro nunca lo hubiera hecho, pero el presidente lo hace porque es su obligación hacerlo, porque ahí está el tráfico de armas y sigue estando. Esos temas que todavía están pendientes nos llevan a ver que en los próximos meses, días o años se van a tocar temas escabrosos, pero se van a tratar escuchándonos. Qué lamentable que en San Lázaro, en el Senado, en los congresos locales haya gente que le apueste a que le va a llamar al presidente, como si eso tuviera que ver con un asunto personal, ¿no? Pero bueno, es otro tema a discutir. Usted ha estado presente en gran parte de este trabajo. Vamos a platicar de la Guardia Nacional, donde usted impulsó, vamos a platicar del rango constitucional que ahora ya tienen los programas sociales, pero antes de llegar a eso, platíquenme qué tiene previsto para el siguiente periodo legislativo, porque seguramente ya tiene algo preparado. Sí. A mí me tocó la suerte de presidir una comisión estratégica en el Senado de la República. Las comisiones que más trabajan, la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, Justicia, Gobernación, tienen por fuerza que trabajar con la Comisión de Estudios Legislativos, porque es una comisión de técnica legislativa, constitucional y convencional. Entonces somos como el hornito donde termina de cocinarse la ley para pasar al pleno. He aprendido mucho, no saben ustedes, cada día que pasa ahí aprendo más y aprendo más, y de temas que nunca yo me hubiera imaginado que yo iba a estar discutiendo y aprendiendo. Entonces una comisión que mi agenda, la que tiene la senadora de Tlaxcala, se tiene que a veces esperar porque la carga de trabajo que tenemos nosotros es muy grande. El 99% de todas las iniciativas que han llegado de la Cuarta Transformación han pasado por nuestra mesa. Entonces, eso limita que mi agenda que llevo del Estado pueda salir tan rápido como me gustaría. Sin embargo, soy una senadora muy trabajadora. He presentado durante los 2 años que llevo en el Senado de la República, en el periodo anterior, presenté 9 iniciativas. En este momento que estamos en un periodo de receso, acabo de presentar 12. Para la que viene voy a presentar 20 en septiembre. Y de estas 20 hay temas que tienen que ver con la agenda de la lucha en la que yo he compartido durante muchos años, que es la defensa del campo, que es la defensa de nuestras variedades vegetales, sobre todo en el caso del maíz, que es algo que ya logré. De las iniciativas que presenté en el primer año, el Senado de la República me aprobó 4. La Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, declarar el día 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz, y me aprobó 2 de modificaciones al Código de Comercio. El Congreso de la Unión me aprobó ya la Ley Federal de Protección al Maíz, y nosotros esperamos en septiembre que ya la Cámara de Diputados dictamine para que apruebe el Día Nacional del Maíz para el 29 de septiembre, ya sea un día nacional que además vendrá acompañado de cosas muy maravillosas, la inauguración de un museo declarado especialmente para el maíz en este espacio cultural tan importante que hoy son los pinos, en esta fiesta que hacemos ya en el Zócalo, es una fiesta nacional muy bonita para el maíz y que se va a reproducir en otros estados, pero que además va a venir acompañado de políticas públicas de protección y de fomento a su producción. Entonces, esto es algo muy importante, y continuando en esa línea, para septiembre voy a proponer, y la estoy trabajando muy detalladamente con la Secretaría del Medio Ambiente, con la SADER, estamos trabajando para ya presentar la ley que prohíbe en México la aplicación del glifosato, que es una sustancia cancerígena que acompaña sobre todo pues toda la producción en el país de maíz híbrido. Es una hermandad de paquetes tecnológicos dañinos para la tierra, el agua, el aire y otras 100 sustancias más que son altamente peligrosas para el consumo humano, que ahora que el COVID nos está haciendo reflexionar sobre qué es lo importante, pues es la alimentación, y que ese es el otro tema que a mí me ha movido mucho, que tiene que ver con el derecho a la alimentación y su ley reglamentaria. Tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La primera iniciativa que yo presenté en el Senado de la República fue la nueva Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, con el aval de CONACYT.
y con muchos otros científicos que trabajamos. Cuando presenté la ley fue una sacudida porque hubo organizaciones que no voy a mencionar, pero que recibían muchísimos millones de pesos cada año sin tener ninguna representación en el organigrama de las instituciones a quienes se les apoyaban con becas. ¿ONGs? Sí, organizaciones civiles. Y se les daba mucho dinero para investigación, y cuando se hizo una auditoría de qué investigaciones eran las que se estaban aprobando, dónde estaba el resultado en México de las becas que se daban para el extranjero, en qué nos retribuían. Con dinero público salían, hacían investigaciones y regresaban, si es que regresaban, a trabajar con la iniciativa privada, pero no redituaban en nada a México, al pueblo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentar una nueva ley de ciencia y tecnología. Esta nueva ley ha servido como la base para la que ya vamos a aprobar en septiembre, esta nueva ley de ciencia y tecnología para México, que aprovecho para decirlo, hoy en la mañana el presidente ha anunciado que ya el prototipo que se estaba en experimentación de respirador lo hemos logrado ya convertir en una realidad, tecnología nacional, con científicos mexicanos, con la inversión privada necesaria, y que ha bajado los costos de una manera extraordinaria. Ese es el precio de aportarle a la ciencia y la tecnología mexicana la confianza, la austeridad que se requiere, la vigilancia, la transparencia en manejo de estos recursos, el seguimiento, la disciplina. Es el amor a México. Yo creo que hay una deuda muy grande de estos científicos de renombre que han coleccionado reconocimientos en sus paredes, pero tienen una deuda muy grande con su país. Entonces, no puede seguir destinándose recurso a la investigación si no reditúa en un beneficio al pueblo de México. Y esa es otra de las de la agenda que tengo para septiembre. En materia de derechos humanos, en materia de transparencia, en materia de corrupción, estamos proponiendo también que los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada, con corrupción, lavado de dinero, sean imprescriptibles, y también esa la vamos a presentar. Y en específico una cosa que me pidió la gente, yo salí a hacer parlamentos abiertos aquí en Tlaxcala, y estas 20 leyes, 10 son opinión, la gente me dijo, legisla en esta materia, voy a legislar en materia de seguridad para los campesinos, porque el robo de maquinaria agrícola es impune, no hay ni siquiera un control de cuánta maquinaria tenemos, dónde está, quién la tiene. La robas y la vendes con facilidad porque no hay control vehicular de estos. Entonces, tenemos ya una propuesta que vamos a presentar también en septiembre. Y la gente también en el estado de Tlaxcala me pidió que legisláramos para que haya recursos que se obliguen, que se etiqueten para el saneamiento de las aguas residuales en los municipios, sobre todo en los municipios donde más contaminación hay. Y aquí hago un comercialito. Me puse a estudiar estos días dos temas que me han movido, porque voy a hablar de ellos, y he aprendido de mi presidente. La historia es todo lo que tú puedes tener para que hagas la proyección de lo que quieres para tu estado. Si tú no ves lo que eras o lo que fuiste, no vas a poder construir nada. Nuestro estado, desde su compleja historia, nos enseña que siempre hemos sido un territorio con escasos recursos. Solamente tenemos dos ríos que nos baña, es el Zaguapan, y en algún momento converge con el Atoyac. No tenemos cuencas hídricas riquísimas, no tenemos un clima que nos favorezca con humedades importantes. ¿Cómo es posible que, si la riqueza y la sustentabilidad de un pueblo radica en sus recursos, sobre todo en el agua, no haya programas efectivos? Ya dejen ustedes para ese sueño que siempre se dice, cada 6 años escucho quien presenta proyectos, vamos a sanar el río Zaguapan, y después no lo hacen. Los de campaña, ¿no? ¿No? Sino que ni siquiera estén los presidentes municipales invirtiendo recursos mínimos para crear una infraestructura a largo plazo de sacar de las barrancas el agua sucia de sus drenajes. Con eso estamos llenando nuestros mantos acuíferos, con eso estamos llenando nuestro río. Tiene que haber programas mínimos. Si son muy caros y no te alcanzan en este trienio, debe haber una ley que te obligue
que es tu obligación el siguiente aportar otra cantidad y otra cantidad hasta que el plan llegue a donde tenga que llegar, pero tenemos que empezar a sanear las aguas negras de nuestros municipios, no podemos seguir así. Me tocó ir hace unos días, y ya no hablo de los municipios que tradicionalmente sabemos que tienen aguas contaminadas como son los del sur. Yo les voy a hablar de lugares donde de veras ahorita las barrancas serían una oportunidad de captación de agua. Ante el cambio climático, este es el año más seco que yo recuerdo en toda mi vida. Soy campesina, mis manos te lo van a decir. Yo me voy a trabajar 2 días a la semana al campo. Y estos días he visto una sequía que yo jamás había visto. Había días donde decíamos, bueno, a partir del 13 de junio lloverá. Bueno, a partir del 23 de mayo lloverá. A partir de 12 de junio lloverá. Miren a qué fechas estamos y nos han caído 3 aguaceros cada mes, 1 cada mes. De eso más o menos está sobreviviendo el campo. Somos un estado con campo temporalero, sin proyectos de cómo sanear, de cómo guardar y de cómo poder generar una agricultura sustentable sin que estemos dependiendo de tanto del temporal. Me parece un contrasentido. Entonces, voy en ese sentido, vamos a impulsar una ley para que sea obligatorio que todos los municipios del país presenten proyectos de saneamiento de agua y que se etiqueten recursos solo para eso y se les obligue y se evalúe cada año qué tanto van avanzando en el tratamiento de aguas residuales. ¿Qué diferencia hay entre una mujer que conoce el campo, que trabaja en el campo? Porque se va justamente a hacer eso, parlamento, ciudadano, va a preguntar a la gente de qué quieres que legisle, sobre qué te interesaría. Usted ha hablado, ahora que aborda el tema del maíz, ha hablado seguramente con gente que conoce de este tema, y me parece que uno de los referentes es Ixtenco y un personaje que se llama Cornelio, el señor Cornelio. ¿Usted ha hablado con él? ¿Han enriquecido las posiciones que usted tiene allá en el Senado a través de conversaciones con él? Sí, Cornelio y yo somos amigos desde hace más de 20 años. Somos hermanos de la causa y los dos hemos estado en trincheras en defensa del maíz. A veces no estamos de acuerdo en todo. Pero sí, yo respeto mucho el pueblo de Ixtenco, sus usos, sus costumbres, sus maneras de producir. Por eso en la Ley de Fomento y Protección al Maíz que impulsamos en el Senado, uno de los principales ejes de esta ley, que no es una ley que prohíbe los transgénicos, porque muchos que no conocen el sentido de esta ley dicen, es que no los prohíbe. No, es que no se trataba de prohibir los transgénicos, se trataba de declarar al maíz un derecho humano a la cultura del pueblo de México, donde se reconoce sus sistemas de producción, donde se reconoce sus sistemas de almacenamiento y sus sistemas de distribución y de consumo, y que se declara derecho humano el consumo de maíz sano, que no va acompañado de procesos químicos, que no va acompañado de glifosato, como hoy que el 90% de la tortilla que consumimos a través de estas empresas que están colocadas casi en todas las tortillerías de la esquina están contaminadas de glifosato. Entonces, nosotros lo que hicimos con esta ley fue una declaración de derechos humanos, porque nosotros analizamos el Tratado de Libre Comercio y el Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo de propiedad intelectual sobre variedades vegetales y en esta sí iba a entrar el maíz. Y si nosotros no hacíamos una ley que fuera distinta, que no nos metiera en el ámbito de la competencia comercial, podíamos perder. Nada más los monopolios agroalimentarios son los que controlan al mundo. Entonces declaramos derecho humano el maíz, su cultura y su alimentación, porque en tribunales internacionales a donde nos vamos a tener que ir en algún momento, se tiene que valorar en la competencia de derechos. Yo presento un derecho de obtentor de una variedad de maíz que es resistente a la sequía, pero el sustento de esta propiedad intelectual es el maíz de Ixtenco, que ha resistido durante 7000 años de evolución el cambio climático. Y entonces los pueblos indígenas dicen, a ver, espérate, tú no puedes declararte dueño de algo que es mío y que nos pertenece. Y entonces te digo, yo tengo el derecho humano a que esta reserva cultural y alimentaria sea reconocida de mi pueblo. En esa competencia de derechos hay una premisa internacional. Nunca un derecho humano
va a estar por abajo de cualquier otro. O sea, es superior el derecho. En la competencia de derechos, el empresario tiene el suyo, pero el derecho humano es superior. Entonces, por eso construimos una ley de derechos humanos a través del maíz. Es la primera en el mundo, es de una innovación convencional extraordinaria, y en ella intervinieron genetistas de altísimo nivel, donde nos decían, no prohíbas, mejor protege para siempre y decláralo parte de nosotros. Se apasiona mucho con el tema del maíz, ahora veo por qué. Que el pueblo de México, con esta muy buena noticia que nos ha dado el presidente, que nos dio la directora nacional de CONACYT y que nos ha dado la iniciativa privada, es el rumbo hacia donde el país va a ir con un hombre como el que hoy tenemos al frente y que debemos confiar en él. Es mentira que el presidente esté peleado con los hombres de negocios. Él solamente está peleado con los que se han hecho millonarios al amparo del poder y la corrupción. Pero con el empresario honesto tiene muy buena relación. Estos empresarios que le apostaron en esta inversión son empresarios honestos, que además ya encontraron un nicho de mercado donde pueden generar riqueza y bienestar a su país. Por el otro lado están nuestros científicos. México tiene muchísima gente talentosa desaprovechada. Nuestros científicos en todos los niveles han sido expulsados por este país, donde no han podido realizar todo eso que en sus mentes han creado y que en otros países se ha aprovechado. A mí me da mucha tristeza que de nuestros mejores maiceros, los mejores productores que han desarrollado ciencia y tecnología en el campo, estén en China, haciendo producir los campos de China. Los mejores ahorita en producción, en masa, son los chinos, pero son con agrónomos mexicanos. Bueno, el hecho de que hoy los científicos hayan sido vistos y que su talento se haya puesto a prueba y que lo hayan logrado en tan poco tiempo, es una muestra de todo lo que los mexicanos podemos hacer, todo podemos hacer. México tendría que ser un importador, un exportador de tecnología, no un importador. Y por el otro lado, los presupuestos. Cuando el presidente presentó su primer proyecto de presupuesto, el escándalo era, le quitó a todo. Le quitó al campo, le quitó a educación, le quitó a tecnología, le quitó al CONACYT. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y el presidente dijo, a bien gastar. Porque esos presupuestos que se ajustaron, solamente ajustaron el abuso. Y concretaron los recursos que hoy hacen tanta falta en otra cosa para lo que era necesario. Con todos los recursos que ha tenido el CONACYT en otros años, no había logrado lo que con austeridad, con disciplina y con amor a México han logrado hoy los científicos, nuestras universidades, nuestros tecnológicos, nuestros estudiantes, los empresarios honestos de México y un gobierno que se preocupa realmente por detonar todo el potencial que tiene este México para ser de primer mundo. Es cuestión nada más de que agarremos vuelo. Así están nuestros científicos en materia de energía. Todos los que son expertos en energías renovables, en petróleo y en energía eléctrica están emocionados porque el presidente les está regresando la posibilidad de hacer de este país un país de materia energética autónomo. Entonces, eso es algo muy interesante y es una muestra de que en este país todo podemos. Senadora, pues ya nada más para despedirnos, si gusta usted mandar algún mensaje. Yo sé que muchos tlaxcaltecas la siguen en redes sociales porque cuando hace los en vivos, pues soy de los que se conecta y calificamos cuánta gente está revisando, supervisando los trabajos de los legisladores locales, de los federales, de los senadores, por supuesto, del gobernador, del presidente. ¿Algo que quiere decir usted a esa gente que probablemente no siempre tiene acceso a esta información? ¿Dónde pueden seguirla? ¿Y cómo entender que en este gobierno que ha sido austero se den buenos resultados en tan poco tiempo? Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes que me hayan dado esta oportunidad de hablar con la gente de Tlaxcala. Soy también bien mala para las redes sociales, apenas estamos creciendo ahí. Sé que ahorita por la pandemia mucha gente ya se está conectando porque hay que vernos de alguna manera. Yo quiero solamente decirle al pueblo de Tlaxcala que nosotros hemos sido históricamente un pueblo rebelde, que nuestro territorio está en una zona territorial privilegiada en el país, que nosotros tenemos un pueblo de gente muy trabajadora, que a pesar de las circunstancias donde nos tocó nacer y vivir,
somos un pueblo que ha trascendido más allá de su territorio. Llegamos hasta Filipinas y en el norte. Que la grandeza de Tlaxcala está en nosotros y que cada tlaxcalteca debe, en estos momentos de transformación histórica que nos tocó vivir, asumir su responsabilidad, no perder confianza en este gobierno, ayudarnos a cambiar lo que está mal, denunciar aquello que no es correcto, denunciar a quienes, aun cuando estén dentro de este movimiento, reproduzcan al viejo régimen y seguir organizándonos, porque la buena información es la única que puede combatir todo este modelo de noticias falsas que todos los días nace para vulnerar el gobierno de la Cuarta Transformación. Pedirle al pueblo de Tlaxcala que tenga paciencia. Nadie nos dijo que esto lo íbamos a hacer en un sexenio. La transformación de México, si este pueblo aguanta, si este pueblo se bien informa y conoce su historia, por lo menos necesitamos 30 años para empezar a ver el resultado de un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, que tengan paciencia y que nos sigan acompañando, y que a mí me da mucho gusto que me sigan en mis redes sociales. Yo no soy más que un instrumento de la lucha. Todo lo que ustedes ven que hago no es más que el reflejo de la Cuarta Transformación a la que pertenecemos y representamos, gracias a ustedes. Que me da mucho gusto haber estado aquí y que, como siempre, abrazo a la gente que me sigue. Gracias.